Let's get ready to rumble. Dímelo, ¿qué vas a hacer después del party? ¿Pa dónde vas a coger? ¿Pa dónde tú digas? Tú estás borracha, que yo, no. Yo estoy borracho. No le paría nada. Tenemos un hum, pero del diablo. Pero estamos bien, todo está nice. Pero estamos bien, estamos ready, man. Vamos a ver. Llegó el papi chulo del año, más con los tacaños. Bienvenido a este tu otro episodio de Toma Buda PR Audio. Bueno, mi gente, antes de empezar, quiero recordarles que me pueden conseguir en Facebook como Toma Buda PR Oficial. Se pueden unir al grupo que tengo, se llama el Grupo de Toma Buda PR Oficial. Aparezco también como Toma Buda PR. Instagram, Twitter, Snapchat y YouTube. Aparezco como Toma Buda PR. Y acuérdate, cuando vayas a YouTube, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale like si te gustó el audio y si no, puedes comentar. De verdad, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Mi página web, tomabudapr.libsyn.com. En Spotify, si tienes Spotify, aparezco como La Silla Caliente del Buda. Y mi email es tomabudapr@gmail.com, o me pueden testear al 615-635-6980. Digo testear, pues porque cuando estoy fuera, todos los textos me llegan a mi teléfono personal y te puedo contestar los textos. Pero si tienes mi número personal, ya tú sabes, me puedes llamar directamente. Pero en este número de teléfono es del equipo, ¿sabes? Si me llama, a lo mejor no te voy a tomar la llamada, pero me puedes dejar un mensaje. O, como te dije, me puedes testear y yo me puedo comunicar contigo rápidamente. Acuérdense, 615-635-6980. Bueno, mi gente, hoy voy a contarle un poquito el suceso que me contó el día de hoy. Estoy haciendo radio por internet y ustedes sabrán, siempre cojo una llamada al azar. A ver, ¿a quién llamaba? Pues, tengo el número del señor Papote Trinidad, que llevaba, yo estuve unos 3 meses detrás de Papote, para que me dé una entrevista, y créeme, no he visto una persona tan difícil, mano, de verdad. Esta es la única persona que se me ha hecho difícil para una entrevista. Y el día de hoy lo llamo y le digo que estaba en vivo al aire, y él me dice que estaba muy ocupado bregando con unas cosas. Pero me cedió la entrevista. Él dijo, si me llama más tarde, pues te puedo dar la entrevista. Me lo confirma después al rato y lo publiqué en Facebook. Y es por eso que aquí le traigo la entrevista, que no es el día para subir entrevista, pero hice la excepción porque esto es una entrevista que estuve esperando por mucho tiempo y quería que me sacara de duda, porque acuérdate, hay que ver las dos partes de la moneda. Pues siempre se le da la oportunidad a todo el mundo, como lo dije, y espero que respeten las opiniones de todos mis invitados. Por favor, eso lo pido de favor, que respeten por lo menos las opiniones de cada quien. Bueno, mi gente, no se diga más y vamos a ver si el señor Papote Trinidad toma la llamada. Vamos a ver. Perfecto. Hello. Hello, Papote Trinidad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estamos, Buda? Oye, por fin se dio. Un poquito ronco, pero bien, bien. Por fin se dio la famosa entrevista y mira que he peleado. Para que no sepa, he peleado con Papote, pero ya gracias a Dios. Pero, yo estaba contando a los muchachos que cada vez que yo te llamaba, tú no, como que evadías las llamadas y yo entiendo, tú me entiendes, pero esto es parte de, y gracias a Dios, hoy fue algo así de improviso. Pues, sí, lo que pasa es que uno pues no quiere entrar en polémica, no quiere entrar en dime y direte, es mejor a veces callar, aunque
dicen también que el que cayó otorga. Eso, pero eso es en algunos aspectos, ¿entiendes? Pero en este caso, pues, era mejor no comentar nada y dejar que las palabras, pues, fueran solas y las cosas se vieran en el orden que se iban a ver poco a poco. Así, mito. Mira, ¿qué ha pasado en Naguabo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está meneando en la olla por allá? Pues mira, Naguabo, en esta área acá estamos ahora mismo stand-by, estamos un poquito aguantados, ¿verdad? En cuestiones de regato, lo que estamos hablando. Porque pues sabe que luego de haber surgido algunas cositas por ahí, ¿verdad? Pues entonces decidimos la intención de poder llevar nuestras grabaciones al aire a través de Facebook. Hicimos la página de Velero Nativo Típico, ¿verdad? Para llevar nuestras grabaciones, porque no nos podíamos quedar sin grabar y llevarle al público lo que los públicos quiere ver, que están en Estados Unidos y en otros países. Así es. Que nos siguen. Pero sí, ahora mismo estamos un poquito stand-by porque, como has visto, has observado, ¿verdad? De la regata de lo que ha pasado, pues nosotros, como te expliqué, decidimos hacer esta página para julio. ¿Por qué? Porque estaban las regatas de julio, la Virgen del Carmen, y todas estas cosas que están plasmadas ahí en esta página. Y nos aguantamos ahora porque desde la noche a la mañana, viste los videos, sí. Yo me di la tarea de ayudar a mis compañeros, sacar de mi tiempo después de mi trabajo, visitarlos a la casa, trabajar con ellos mano a mano. Pues para levantarle el ánimo que estaba decaído en cada uno de ellos, porque yo pienso que la manera de yo poder, como digo, motivar a las personas, no solamente a través de palabras, bulo, yo creo que la mano amiga da más que unas palabras. Eso es así. Porque yo decir, mete mano, arregla, echa para el agua, eso es chévere. Pero sí. Más chévere se ve que yo vaya a tu casa y te diga qué te hace falta, mi hermano. Yo lo tengo, yo te lo voy a dar, vengo para acá, vamos a meter mano, te voy a ayudar para que es tu barco. Así pues se logró, ¿verdad? En el día del marino, que estos veleros tradicionales que tanto tiempo llevan, que no tocan el agua, sí. Que pudieran echarlo y se dio la regata. Y sí. Lamentablemente, fueron dos barcos que se me quedaron, que fue la por favor, porque el capitán no se sentía bien de salud, el capitán fue mi hermano Don Cholito, que era dueño de Don Cholito antes, Cholo, que es mi hermano de años, un señor mayor que respeto, a quien quiero mucho, pues Cholo es un paciente sobreviviente de cáncer, wow. Y se sintió wow. Mal y qué sé yo, y entonces no pudo regatear ahí por favor, y se quedó ahí por favor en la orilla, y el veterano, que hubo una mala coordinación entre el capitán y los dueños de barco, pues el capitán no llegó y qué sé yo, y el veterano pues no pudo correr ese día también, si no hubieran corrido 6 veleros de nativos típicos ese día, que nosotros wow. corrimos 3 de los modificados, ya que Revolución pues también tuvo sus problemas, que no pudo estar con nosotros, chévere. Sí, pero sí, eso, Naguabo no es que estemos apagados, tenemos unos proyectos por ahí pendiente y esperamos un buen año este año que viene. Y mira, para el que no sepa, déjame primero aclarar una cosa aquí, papote, porque fue que aquí ajá. El equipo te hizo un regalo de una cámara, ajá. La 4K sí. GoPro, pero fue que yo una vez le pregunté a papote que por qué ponían los videos solamente en las boyas, ¿tú me entiendes? Oye, pero ven acá, porque sí, se ven así. Y papote pues me había explicado, eso fue cuando ellos todavía estaban unidos. O sea, todo el mundo estaba sí, sí, unido. Sí, todos unidos todavía. Eso lo que sucedió fue que cuando tú me hiciste la pregunta a través de Facebook, ¿no? Ajá. De mensajería, pues yo te contesté y te dije que pues se veía un poquito así borroso, un poquito de, ¿verdad? Que no sé, porque era a través del celular, montado en la lancha, y se narraba de boya a boya, porque la lancha pues la lancha que yo me montaba, pues la lancha que el juez de boya, y pues lógicamente tenemos que correr hacia la boya, distanciarnos de ellos, y pues cuando más cercanos podían estar, entonces era que yo tenía que grabar a través del celular. Oye, tú sabes que los celulares se agotan la batería, se ve la pantalla mal, y qué sé yo, pero
al fin y al cabo, pues llevaba uno, ¿verdad?, un poquito de entretenimiento a las personas, que podían ver fotos y por lo menos podían ver algo de video. Y yo le agradezco, ¿verdad?, a la producción Tomás Buda PR, a ti y a todos, que dieron el regalo, no lo esperaba. Cuando me pediste la dirección, pensé que era para enviarme algo de tu radial o algo, no sé. No, no, te ha hecho. Llegó la sorpresa que cuando llega a la caja, se abre y dice Tomás Buda PR, y qué sé yo, cuando, wow, tú sabes, diantre, o sea, fue tremenda emoción. Yo lo compartí con mis compañeros, mis compañeros me dijeron, ¿cómo va a ser? Diantre, se votó, y yo le dije que esa cámara es para todos, no solamente para mí, porque yo nunca pienso por mí mismo, Buda. Yo pienso en todo, tú sabes. Yo, juntamente con toda la liga, pensamos siempre unos a otros, no pensamos una mente solitaria. La cámara es para cualquier evento de los nativos típicos, ¿verdad? Perdón. Ajá. De todos los nativos típicos, que se pueda usar la cámara y el que me la pida y sepa usarla, pues mira, pues perfecto. No, seguro. O sea, con mucho amor y cariño la usa, graban y es para el mismo fin, tú sabes. Y estamos bien agradecidos, en verdad, de parte de todos los que componemos los nativos típicos. Estamos bien agradecidos de tu producción en este regalo. Oye, papo, sí, tú sabes que aquí estamos, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, yo estoy a las órdenes de cualquiera que necesite, siempre y cuando podamos, o sea, de aquí va a haber una ayuda, eso es así. Papote, una pregunta que te voy a hacer, yo sé que está todo el mundo pendiente a esta pregunta. Hay una división en la liga actualmente, o sea, Naguabo se dividió. ¿O qué es lo que está pasando? Pues mira, te explico. Según la primera pregunta, que dice que hay una división, sí hay una división actualmente. Hay una división actualmente porque habemos un grupo que no compartimos, ¿verdad?, las expresiones o las cosas que han hecho, que se sabe, que todo el mundo ve, que no quiero entrar en más allá. Pero sí hay una división. No que Naguabo está dividido de ningún pueblo, no. Naguabo tiene otros veleros de otros pueblos. O sea, porque no somos Naguabo, somos veleros distintos, ¿sabes? Somos un grupo que hicimos aparte, nos indignamos por las cosas que se acusaron, que se señalaron, que ninguno hemos opinado nada, siempre lo hemos mantenido en el anonimato. Nunca hemos dicho nada de lo que nos acusaban. Pero estas personas indignadas, pues decidimos separarnos y tener entonces un norte que estamos formando. Okay. Sí, no te puedo, por eso te digo que no fue en Aguado que se dividió de ningún pueblo. No, al contrario. Tenemos Arroyo, contamos con dos barcos de Arroyo, contamos con un barco de Salinas, contamos con dos barcos de Fajardo, wow. donde nos inviten, pues vamos a correr. Esto, ¿por qué? Porque ahora mismo surgen cosas que a veces la gente habla por ignorancia, ¿verdad? Pienso, pero nosotros se nos han ofrecido, Buda, y te lo digo así, personas de Arroyo, personas que quizás tú conoces, no voy a mencionar nombres porque por ahora no quiero mencionar nombres. Ajá. Hasta que las cosas pues den su surco, ¿me entiendes? Y tengan su norte. Pero se acercaron y me dijeron, mira, ¿qué necesitas en Arroyo? ¿Qué necesitas? Vamos a hacer una regata, yo te apoyo. Wow. O sea, yo pongo mi negocio y yo te apoyo. Y yo le conté a esa persona y le dije las cosas que estaban sucediendo y de la manera que vayamos cogiendo el norte de nosotros y la organización. Pues entonces luego formaremos regatas en Arroyo a través de esa persona. Que es una persona muy, muy reconocida allá. Okay. Y muy querida. Mira para allá. En Patilla, se nos acercó otra persona también y me dijo lo mismo. Me dijo, mira, cuenta conmigo, mano. Yo aquí me conozco mucha gente, soy querido por mucha gente aquí en Patilla, yo me crié aquí, todo el mundo me conoce. Y cuenta conmigo, lo que te puedo ayudar y te voy a regalar aquí en Los Bajos. Y yo le dije, mira, gracias, ¿verdad? Yo te lo agradezco porque aquí en Patilla pues yo no conozco a nadie, pero lo que tú puedes ayudar, pues mira, lo hacemos y hacemos algo con o sin Buda, porque nosotros no tenemos tanto interés
en que una premiación grande, pero siempre por lo menos damos premiación. Sí. En Nahuatl, pues como tú sabes, como siempre. Pues en Nahuatl, yo tengo acá a Arturo Rivera, a Alias Majadero, tengo a Kiko Gómez, que es el hijo de Miki, todo el mundo conoce a Miki. Sí. A Miki Gómez. El hijo de Miki Gómez, que es Kiko Gómez, el dueño del restaurante, el Miki Restaurant. Ese es el que está al lado de la rampa, ¿verdad? ¿Perdón? Ese es el que está al lado, en la rampa ahí mismo en Nahuatl, ¿verdad? Donde echan los botes. Estaba ahí, fue cambiado, ahora está en la esquina del malecón, en la misma entrada. Okay. Esto ha cambiado mucho, desde cuando tú podrías venir para acá, ha cambiado un poco, de María para acá, pues todo cambió. Sí, chacho. Los negocios, hicieron dos negocios en la esquina misma, de dentro del malecón, en la misma esquina del venir para acá, y el Miki está plasmado allá en la esquina del malecón, ¿verdad? Y para todo aquello, anuncio lo pagado, pero aquí con mi hermano, para todos aquellos que quieran disfrutar de un buen plato, pues pueden comer allí, en Miki Restaurant. Y si lo dicen que lo vieron por Tomás Buda, pues que Kiko le haga un especial. Ahí está. Eso yo me comprometo con decírselo. Ahí yo me comprometo, está, mi gente. Para que... Sí, exacto. Pues mira, acá Buda, Nahuatl, por lo menos yo te puedo hablar de Nahuatl. Ya te hablé de Arroyo y de Patilla, que tenemos estas personas pendientes, ¿verdad? Que nos quieren dar la mano. Hablando de Nahuatl, pues tiene un montón de comercio. Estamos hablando sobre 24 negocios. Me han contado wow, que todos son aportadores a una regata. Yo promuevo una regata aquí en Nahuatl y yo consigo, pues se consigue trofeos, se consigue premiación efectiva, se consigue para hacerle comida, se consigue para bebidas, tanto para aquellas personas que beben alcohol, otras personas que no beben, se consigue agua, se consigue refresco y se pasa en un ambiente familiar tremendo. Wow. Nahuatl constituye de un ambiente familiar, de un ambiente de mucha jocosidad y broma, tú sabes. Sí, sí. Yo creo que tú venías para acá antes y regateabas y viste ese ambiente. Ajá. Nosotros hacemos una regata y estamos hasta la 1 de la mañana. Sí. Todavía mojados con agua salada. Créeme que sí, créeme que sí. Con nuestras bromas y nuestros chistes y qué sé yo, tú sabes. Y todo el mundo compartiendo bien familiar. De eso se constituye Nahuatl. Hasta ahora, ¿verdad? Gracias a Dios le doy porque nos da la bendición de poder recaudar y los negociantes ver que es una cosa seria que estamos haciendo, que no hay ningún tipo de ¿verdad? De robo, de ¿cómo te puedo decir? De aprovechamiento, que nos estamos aprovechando de cada una de sus aportaciones. Todo lo que los negocios aportan, por darte un número y un ejemplo, ponle que recogamos $1,000, eso está hablando $1,000 en un mes. Wow. Ponle que recogamos $1,000 en un mes, esos $1,000 son gastados hasta el último centavo. ¿Por qué? En el tiempo que la liga estaba unida, ¿verdad? Y te hablo un poquito de esto. Ajá. Los barcos nativos tradicionales aquí no corrían. Una, estaban todos tirados en la marquesina, otros estaban todos rotos, y otros pues no querían ni correr, estaba el desánimo. La única que estaba corriendo era la liga N17. Okay. Con la Liga N17, Willy Olivo, todas las regatas que se dieron al principio fueron en Arroyo, y Willy Olivo, siendo de Fajardo, estuvo corriendo todo el tiempo allá, bajando desde Fajardo hacia allá. Wow. Con su barquito. ¿Qué pasa? Al yo ver esto, yo pues hablo con Willy es mi hermano, mi amigo, de mucho tiempo, entonces pues hablo con Willy y le digo, Willy, vamos a hacer unas regatas acá. Surge cuando llega un festival, sino las fiestas patronales, llegan, y yo lo cojo juntamente con el hijo de Kiko, el nieto de Miki, y ese día logramos traer un viernes, traemos 4 veleros. Ese día corrió Zorro, corrió Veterano, Nazaré, y no me acuerdo cuál fue el otro. Yo no sé si fueron 3 o 4, ahora no me acuerdo. Si fueron 3 o 4. Y creo que Oso, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Se tira esta regata un viernes con 4 veleros. Pero lo que no esperaba no era que el domingo, cuando vino el día del marino, corrimos 10 barcos. Oh. Sí, salió todo el mundo motivado, así lo arreglaron con clavo, como sea. ¿Sabes? Porque eso es por decir. O sea, le pusieron canto de madera aquí, pum, pan, a lo loco, y vamos para allá, vamos a correr, y vieron 10 veleros, contando la N17. Ese fue el día que fue la sorpresa, porque Genesis gana,
Caballito llegó segundo, tercero, si no me equivoco, llegó Willy Olivo, y cuarto Malamaña, así sucesivamente, porque estamos hablando que de 10 corrieron 9. Okay. Pero ese día se había, te digo, porque habíamos recogido una cuota de buen dinero. Sí, sí. Y teníamos premiaciones hasta el último lugar, ¿sabes? Se dio premio tanto como un obsequio, se le dio como un trofeo pequeño, como un obsequio de participación, y se le dieron, si no me equivoco, $40 o $30 a cada banco. Mira para allá. ¿Sabes? Eso es contando del cuarto hacia abajo. ¿Sabes? Que de 4 a 9 se le dieron esa cantidad. No, y se pasó, sí, como te digo, seguimos ese año, pues yo empecé, eso fue julio, se dieron unas regatas en Arroyo, que fueron las últimas de la amistad, y yo empecé rápido en enero y tiré una, no me equivoco. Y de ese año, que fue el 2018, correcto, yo tiré aproximadamente de 6 a 8 regatas consecutivas en Naguabo. ¿Por qué? Porque los comerciantes, cuando yo fui la primera vez, me dijeron, mira chico, pero tú puedes tirar regatas mensuales, vamos a aportar. Y me empezaron a decir eso. Y yo dije, bueno, pues vamos a tirar para adelante. No me acuerdo si fue en 18 o 17. No me acuerdo cuál fue, perdóname. En esa me perdona. Pero sí, se tiraron regatas consecutivas aquí en Naguabo. Inclusive, que la única regata que no fue de premiación, fue de Carlos Marrero, que me dijo, vamos a hacer la regata de los mordillos, ¿cuánto se gasta en la comida? Y dije, mira, yo creo que se va como 100 pesos, porque yo le doy 20 pesos al del gas, a la que cocina, ajá, y qué sé yo. Y por recibo, a Carlos Marrero, pues yo le gasté todo el dinero en recibo, y con todo y eso vinieron personas, etcétera, de afuera, ¿verdad? De aquí de la playa Guavo. Y me dijo, mira, yo voy a aportar una caja de cerveza, mira, yo voy a poner los refrescos, ah, pues mira, yo te voy a poner el hielo, ¿entiendes? Wow. O sea, y con todo y eso, y por la regata de los mordidos, que fue una regata de gratis, corrieron creo que 4 o 5 barcos, y fue excelente, se pasó muy bien, tú sabes. Fue una regata muy bonita y se dio muy bien. Que fue la única regata que no se recogió en ese año, que no se dio premiación. Fue prácticamente un compartir que se llamó la regata de los mordidos. De ahí en adelante, todas las regatas que hubieron en Naguabo, todas fueron premiadas hasta el último lugar. Que me acuerdo que en una de ellas, Revolución, vino, hasta ido por Nael, y se le partió el style. Wow. Y yo rápidamente, que Nael se iba a ir, para Nael, y dije, Nael, detente. Y me dice, ¿por qué? Y yo, no te vayas, comiste. No, voy a comer, está bien, pues iba a comer. Y yo, pues no, vete ahí, que la comida está, vete y come, y toma. Y le di un sobre. Y me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, este es del último lugar, aunque no corriste, pero por solamente venir, y verdad, y ya va a estar en blanco, el último lugar está en blanco, toma. Sí, ¿cuál sí. de esos $40 que hay ahí? Que pagaste. O sea, que reparaban por lo menos la gasolina. La gasolina, ¿eh? Sí. Y yo, sí, exacto. Siempre se le dio alguito a cada uno de ellos, tú sabes. Aquí en Naguabo, pues como te dije, aquí las regatas se dan excelentemente y un compartir muy bueno, al igual que se estaban dando, una, las regatas estaban muy buenas y se estaba pasando un ambiente familiar bien diferente a las regatas antiguas. Y te digo la verdad, es lamentable desde la última regata que fue compartir allí en Guardarraya. Sí, ese no fue en mayo, ¿verdad? En mayo, hace 3 meses atrás. Sí, correcto. En verdad, pues no sé qué fue lo que sucedió, o vamos a ponerlo así, al buen puertorriqueño, no sé qué le picó a las personas con hacer lo que hicieron, pero cuando nosotros, todo empieza, cuando se dice una reunión, personas se me llegaron, pero papá, hay que hacer una convocada, una reunión, y yo, ¿por qué? Ah, por esto y esto y esto, y yo le dije, pues está bien, pues chévere, la convocamos, pues pongo, díganme fecha, me dicen fecha, y yo pues pongo la fecha escrita en la página, porque era la única página que había, porque todo lo que yo grababa o ponía era para la página de Vela Nativa. Eso es así. Cuando se pone ahí, pues ahí empezaron las expresiones, ¿verdad? Como las viste, no sé si llegaste a ver ese tiempo. Que eran públicos, que el otro, para aquí para allá, que las votaciones fueran públicas. Y eso nunca se había hecho, siempre nosotros compartimos. Buda, mira, todos los dueños de velero saben que nosotros compartimos, tanto bromeamos, tanto nos reímos y tanto que hacemos hasta comida. ¿Entiendes? Okay. Si hacemos un compartir cada vez que hacemos una reunión,
En la única reunión que no fue tanto un compartir fue en la primera reunión que fue hecho en Maunao. Pero las demás reuniones que tuvimos, en reuniones, hicimos compartir con comida. Tú sabes, después que se acababa todo, pues mira, comíamos. Johnny Maldonado una vez recogió $5 y nos hizo un arroz exquisito con pollo guisado. ¿Entiendes? Mira para allá. En la que íbamos a hacer, el dueño de la taberna se ofreció y nos dejó el salón 3 de la taberna para hacer la reunión, que no la llevamos a cabo porque gracias a la polémica y a personas, ¿verdad?, que no pudieron estar, pues decidimos con todo eso, pues no hacerla porque las personas que tenían que aportar no estaban. Okay. Y por eso decidimos, pero estuvimos en la taberna. En una que nos reunimos, también, pues mira, se compró una picadera, que estaban no solamente entonces los nativos típicos, y nos reunimos y compartimos, y compramos unas picaderas allí en la misma taberna y comimos allí en Castelloni. Sabes que siempre la hemos pasado muy bien, con mucho respeto unos a otros, dueños de velero, y chévere, no como habían dicho que eran una gallera y también que tenían muchas controversias, eso no existía en ninguna de nuestras reuniones. Al contrario, yo veía, y es lamentable, yo veía una N-17 creciendo, una N-17 modificada en este caso, con mucho auge, ¿me entiendes? Yo estaba impulsando, tú sabes, a seguir, ¿cómo te digo? Me están llamando ahí, pero, okay. Yo juntamente con otros compañeros que no querían que los barcos fueran hechos más a computadora, se llevó en una reunión en Calle Pescado, se votó por esa reunión, se votó en contra en contra de hacer barcos hechos a computadora con el router, se llevó a cabo y se puso que no. Por la ciencia. Se dijo que no, y yo pienso que eso fue una de las causas grandes, que empezaron las peleas y las polémicas, y las personas, pues, no sé, si se dejaron llevarlo, no sé, a tirar y a jalar y a burlas, que ya viste que nos llamaron despectivamente changuitos. Okay. Nosotros pues decimos que hicimos no comentar nada sobre este problema, solamente estoy dando un resumen por encima. Sí, por encimita. Pero tampoco quiero profundizar ni mencionar sí, nombres. Mejor. Ni nada de eso, como lo dicen. Mira, menciona nombre, esto no, pero ¿para qué? ¿Sabes? Sí. No. Esto no es el programa de la Comay ni nada por el estilo. Ahora, una pregunta. Los actos que hace, pues somos adultos, somos todos personas mayores. Buda, el menos que tiene que tener 30 años para arriba. Eso es así. Si no, somos todos mayores y personas adultas que podemos hablar, ¿cómo te digo? Firmeza y en diálogo, tú sabes. Yo no tengo que entrar en ningún tipo de burla para mofarme de ti o decirte, qué sé yo, cualquier cosa. De muerte lo digo sincero y te ayudo. Y si veo algo mal hecho, pues mira, te lo digo. Mira, Buda, esto, yo veo eso mal hecho ahí. ¿Qué tú piensas? Yo, mi pensar es este. Y te lo digo para ayudarnos, ¿entiendes? Porque si tu barco le da el mío, eso a mí no me interesa. Aquí lo que queremos es correr, estar unánime. Porque si a ti te falta una pieza y tu barco está ganando, yo te la voy a dar. Si yo la tengo, yo te voy a dar esa pieza, aunque tú me ganes. Si como quiera me estabas ganando, por ejemplo, ¿entiendes? Ajá. Es un ejemplo hipotético. Lo que importa es que nos veamos, no como el tiempo de antes, que tú sabes que en los tiempos antiguos tú creabas un barco escondido y lo sacabas el día de la regata. Ajá. Y yo quería que nadie lo viera, que nadie te viera ni con las velas nuevas ni con nada. Eso es así. Eran casas solas, tú por un lado y yo por el otro. En este tiempo nosotros no queríamos eso, queríamos ser una familia, ¿me entiendes? Y se estaba logrando, por lo mismo, se estaba logrando y luego se rompió por dimes y diretes. Pero nada, no vamos al caso más con eso, vamos al norte. Mira, ¿cuánto, ya que tú estás allá en Naguabo, con cuántos botes ustedes tienen ahí ya ready para el agua? Mira, ready para el agua, un número así por encimita. Sí, es modificado. Ajá. Ready para el agua, hay 4 nada más. Ok. 4. Ready en el agua corriendo. 4 modificados, en esto está incluyendo Genesis, Sigitraki, Gedeón, Revolución. Estos 4, y estoy hablando de la liga de los nativos típicos. O sea, okay. No quiero que nadie se pique que nos sacaron, que no nos incluyeron, que no. Estamos hablando solamente de los que están en la liga de los nativos típicos. ¿Sabes? Quiero aclarar, Buda, porque se pasan diciendo por ahí que los sacamos, que no los queremos.
no, negativo. Nosotros aceptamos a toda aquella persona que quiera estar en la liga de veleros nativos típicos, pues mira, es bienvenido a nuestra liga. Pero, según, ¿verdad?, los requisitos que vamos a tener. Pero ahora mismo actual, de los que sí estamos, ¿verdad?, divididos, por decirlo así, pues sí, pues tenemos, como te mencioné, Siquitraqui, Génesis y Revolución y Gedeón, son los cuatro activos en marcha, corriendo ahora mismo, que pueden navegar. ¿Qué pasa? No estamos navegando los modificados y también los tradicionales. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Ahora mismo con los prestados no ha salido, está también con los típicos. Joy, con el navegante, que es el suegro de Joy, no es Joy, es el suegro de Joy Constructor, es el navegante, que también está en proceso. El realengo, que yo estoy haciendo ya, que ya está ley de paño. Wow. La ley ya mismo salir. Realengo, sí, esperamos ya en, más tardar en enero que esté corriendo. Te dije el navegante, te dije el colo prestado, realengo, el limón de Melo suya, el limón. Ah, que también está en nuestra liga. ¿Tiene otro más? El limón, es el nuevo completo. Wow. El limón es un estilo como Génesis, un poquito más llano, porque Génesis es un poquito más de pozo. Okay. Él es un poquito de pozo, pero menos pozo. Pero es también modificado. Está el limón, que son cuatro, estamos hablando de cuatro peleros más. Estamos viendo el Génesis que yo tengo acá. Voy a empezar próximamente. Empezar a meterle mano, ya está entablado y qué sé yo, lo que falta es meterle guilla, emparejar un par de cositas y meterle falta. Okay. Que son cinco. El Siquitraqui, ¿verdad? En total serían con nueve. ¿Ah? Falta el Siquitraqui también en esa categoría. Ah, Siquitraqui 2. Ah, Siquitraqui 1, que es el asistente, y Siquitraqui 2, somos 10 entonces. Ya. Somos 10 veleros. Serían 10 veleros, 6 barcos en construcción, y 4 barcos en regata. Y cuando estos barcos estén completos, seríamos 10 en el agua. Entonces, de veleros nativos típicos. ¿En los tradicionales? Pues mira, en los tradicionales, estamos contando ahora mismo, ¿verdad? Confirmados dentro de nuestra liga. Estamos contando con Nazaré, estamos contando con Ay, por favor, que digo confirmado. Ajá. Pozo, Veterano, Pirata, Don Cholito, y me falta uno. Que ahora no. Yo creo que te falta el Furia. Si no. Ah, el Furia, 9 barcos, exacto. No lo mencionaste, ajá. El Furia, que también ya el Furia está casi ready. Estoy esperando por un regalo que le va a dar el pastor Tipo Trocía a Don Ulogio, que le va a donar los cables. Pero ya está todo medido ya para ponerle todos los cables y qué sé yo. Lo que pasa es que a mí se me fue un poquito el pasaje para ir para la casa de Don Ulogio, porque me cierran el puente de la carretera número 3, y okay, tengo que dar la vuelta y llegar a Macao Pueblo para entonces volver a llegar a la orilla del mar de la Playa Macao, y se me ha hecho un poquito fuerte, pero Furia está ready. Furia lo que le falta solamente es ponerle la cablería del mástil y subir vela y chequearlo y ir para el agua. Y mira, ¿sabes? Y estos botecitos pequeñitos, creo que los 13 pies son, ¿verdad? También están a ellos. Los 13 pies, sí. Pues de los 13 pies contamos con una categoría de 5 veleros. De 5 veleros, cuando eran como 12, como 12 13 pies. Sí. Esa liga, yo estaba en esa liga, me encantaba esa liga, el barco mío era el Génesis, a ese tiempo. Hablando que para los 90, para allá abajo. Sí, no, mentira, para los 90, no, perdón, me exageré. Para el 2000, el 2002 fue creado Génesis. En 2002. Tiene 17 años, pues tiene la edad de mi nena. 13 pies habían 12. Entonces, 13 pies, se fueron extinguiendo algunos, otros se han muerto, otro el huracán también se los llevó. Lamentablemente fue el cazador del mar de Orlando Rivas. Murieron unos pocos, creo que, si no me acuerdo, el Zumbate también está gravemente herido, que creo que no tiene arreglo. Pero entre los que quedan vivos, todavía pues está el bien chévere, queda todavía Génesis, Bad Boy, el Sin Prisa en Fajardo, y como tú. Me quito como tú. Son los que quedan.
insistentemente. Había uno. Genesis, estoy bregando con Genesis, porque Genesis lo están arreglando y Bad Boy. Hablé con José Iván, ¿verdad? Y perdóname. Hablé con José Iván para que arreglara el No Te Duerma, que ya son tres, y así sucesivamente. Ah. Imagino que nuestro amigo Cholo, que tengo que hablar con él a ver qué va a hacer con el palquito, para entonces darle forma. Y mira, con que cuatro de ellos caigan al agua. Son buenísimos. Es buenísimo. Contamos con una flota de 24, de 20 a 24 barcos. ¡Diantre! Con una flota en diferentes categorías, solamente en barcos pequeños. Y hablo pequeño, de 13 pies a 17 pies. Y te explico. Nuestros hermanos y amigos de Fajardo, que son las 22 pies, que también estamos haciendo de la propuesta a ellos de que, no de que estén con la liga de nosotros, porque ellos tienen su propia página y tienen su liga, pero sí el aportar las regatas que ellos bajen, tú sabes, de la guagua, y tener una buena premiación para estas 22, como siempre se la ha hecho. Dialogamos con nuestro hermano Jun, que tiene la 22 y la sensación, y dialogamos también con Salchicha, como todo el mundo lo conoce, que es el dueño de la Dragón. Wow. y con el dueño del Jibarito, esto también estuvimos hablando, ¿verdad? Para darle forma, porque ya que Genio viene con su palquito nuevo, ajá, 22 pies, tú sabes que es uno más para la liga de ellos. Y mira, y se ve factible, están bien contentos y están motivados tratando de eso. Creo que Dragón entra ahora al taller, creo que Salchicha nos dijo eso hace poco, que entra al taller para hacer sus arreglitos. Así que se pone bueno, estamos en stand-by Buda ahora mismo, como te dije al principio. Ajá. ¿Por qué? Porque muchos barcos están arreglando. Oso pues, tomó, en la última regata tomó una fractura, hay que ir a arreglarlo, yo tengo el compromiso con él de ir a arreglarlo. Pirata también hay que hacerle un arreglo, que se le hicieron, pero hay que hacerle otros arreglitos más. Se le va a hacer un arreglo en la cubierta, creo que Caballito va en las mismas con la cubierta. Okay. Tú sabes que hay un par de barquitos que ahora mismo pues están en arreglo, y lo que estamos dándoles es el tiempo de que ellos puedan, ¿verdad?, sufragar los gastos, que tú sabes que se invierte mucho. Sí. Y pues poco a poco no se ve, pero de cantazo pues sí. Y estas personas, pues estamos hablando de personas, ¿verdad?, muchas de las pescadores, que tienen que sufragar ese gasto, ¿verdad? Y entonces pues estamos esperando ahora que ellos poquito a poco terminen de sus arreglos y tengan todo su barquito listo. Y cuando estén listos, pues proclamaremos la primera regata. Okay. Entonces, eso es lo que estamos esperando, para proclamar la primera regata. Y si no se da, si no se diera estos meses, estamos también pendientes de las tormentas. Tú sabes que este tiempo es el área pico de las tormentas, el tiempo pico de las tormentas. Pues estamos esperando un febrero, un 2020. Okay. Estamos esperando un 2020, un febrero, chapín, que cae siempre para el 14 de febrero. Yo lo he enamorado, por ahí siempre cae, mitad del weekend de segundo weekend del mes. Que Chapín, que gracias a Dios pues tenemos un hombre que ya mismo voy a hablar de él, que es tremendo propulsor, y creo que viene un festival de Chapín bastante fuerte, bastante bueno, así que creo que sí, que vamos a tener bastante velero ese día acá. Entonces, ustedes, lo que son los modificados como tal, digo, los 17 pies, ustedes están todavía atados a la regla que se habían empastado por la N17, ustedes van a hacer su propia regla, ¿cómo lo están haciendo? Pues mira, ya que habían ya barcos que estaban, ¿verdad?, que estamos según la regla, porque acuérdate que estábamos unidos con ellos en aquel tiempo, y el barco pues que están según la regla, hay reglas que vamos a adoptar, hay otras reglas que vamos a abrogar, ¿me entiendes?, y las vamos a hacer nuevas una vez que se haga la reunión, bien formal, pues ahí vamos a abrogar algunas, otras vamos a revisar, y las vamos a algunas que las existentes, porque ya no se puede ir más allá, como ajá, la de los 10 grados, pues ya no se puede hacer más, ¿verdad? Porque ya estaba, y los que han construido, pues están a ese nivel de llano, el barco más llano. Okay. Pero sí, esto, hay otras leyes que vienen nuevas, que los compañeros tienen plasmadas para traerlas y hacer las votaciones entre nosotros, y tenerla. Mira, Buda, si ahora mismo, en la reunión que se plasmó la aquella vez que pasó la controversia, ajá, yo puse la reunión porque yo soy medio papo de porla, y la puse, ¿verdad?, en vivo a todo color en la página,
de allá de Nevela Nativa. Okay. Y yo lo que traía era una propuesta, Buda. Yo no traía ninguna ley, ninguna. Yo no estaba, las leyes las traían otros compañeros. Y no eran leyes, eran lagunas que estaban ahí, ¿me entiendes? Que si no se rellenaban, se iban a adoptar, ¿me entiendes? Y la van a coger. Y entonces, lo que pasa es que cuando hay lagunas en la ley, todo el mundo se pega a decir, eso no está escrito. Si no está escrito, pues. Entonces, si tú le escribes ahora, ya tienes que aceptarlo así. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Y eso es lo que estábamos por discutir, esa laguna. Okay. Mis compañeros fueron las que lo vieron. No yo, no este servidor. Yo traía unas propuestas. ¿Qué propuesta este servidor traía? Es lo que te quiero hablar ahora, Fernando, ¿verdad? Y mete mano. De un líder comunitario que tenemos con un gran corazón y un tremendo ser humano que ha hecho para adelante la página, wow, bien brutal. En su nombre es Carlos Iván. Es el dueño de la página Los Playeros Informan. Okay. Ese hombre se me acerca y estuvimos hablando y yo le pedí unas ideas a él, porque él lleva mucho tiempo en esto del liderazgo de fiestas y ¿verdad? Y conoce a mucha gente, que tiene un power muy bueno. Y yo pues le me acerqué y le pregunté, mira, ¿qué se puede hacer en este caso? Yo quisiera echar esto más allá, a otro nivel más fuerte. Y él pues me dice, mira, Babote, tú tienes que hacer un comité, hacerle esto, hacer lo otro, bla, 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 y para aquí y para allá. Una vez tú estás haciendo todo esto y estás firme y escrito y haciendo todo, pues entonces yo te voy a brindar la ayuda, porque él mismo era el que me iba a inscribir. Okay. Inclusive iba a pagarle el fondo de la inscripción él, porque él quiere echar esto para adelante. Y me dice en la propuesta de buscarnos a través de Edito, que él conoce al jefe de Edito, y conoce también a un representante de gobierno. Okay, ajá. Exacto, un legislador, que le mostró al legislador esta propuesta y la vio muy bien el legislador y dijo, pues cuando vayan a hacer la reunión, tú me llamas, coordinamos la reunión y yo voy a estar allí para ayudar a esta gente. Este legislador era para ayudarnos con Dito a sacarle tablillas a los carretones. Oye, esa es buena. Para que todo el mundo estuviera bajo la ley y pudiera viajar para Arroyo, bajarlo para donde nos diera la gana, porque ya los guardias pues no estuvieran, ¿verdad? Dándonos un ticket casi de $1,000 o $500 por no tener tablilla. Y al ver ese, ¿verdad? Ese efecto que tenemos con las tablillas, pues ya tenía ese, ¿cómo se llama? Ese power para tener esas tablillas. El otro era que él iba a hacer unas propuestas, tanto a Coca-Cola, a Bacardi, y otros compañeros más que él tiene, Hilton, te puedo mencionar un montón, porque él puede mencionar un montón, y llevar estas propuestas a estas personas para que entonces nos dieran la donación de las velas de los veleros, con el logo de ellos. Wow. Ellos iban a estar auspiciando estas velas. Pues porque me explicó algo, pues, ¿verdad? Que no voy a traer a colación ahora, que es un poquito más privado, que ellos también pues se benefician de este anuncio. Okay. Y entonces pues yo dije, pues mira, eso se oye espectacular, eso se oye brutal. Cuando yo lo traiga a la reunión, yo creo que mis compañeros van a estar más que contentos. Pero ¿qué pasa? Ahí fue donde surgió el problema. Y yo pues no pude traerlo. O sea, no pude traerlo. Por eso fue que mi despedida en N17 dije lo siguiente, ¿sabes? Que no fue que yo me iba a retirar de las carreras. No. Era que entonces pues iba a tomar otro surco, iba a tomar otro norte, iba a trabajar con las personas que quisieran trabajar de una manera, ¿verdad? En comunidad. Que las personas que quieran que uno ayude, para eso son las que se van a ayudar dentro de la liga ahora de nativos típicos. ¿Entiendes? Okay. Entonces, si tú fueras a pactar una reunión, tú vas a hacer lo mismo que hizo la N17, que creo que se reunieron algunos capitanes, creo que también estuvieron algunos dueños de botes o algún representante, ¿verdad? Porque hay veces que la gente no van. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? El plan es que vengan los dueños. Que vengan los dueños porque tú sabes que el dueño es el que invierte. Por eso es que te hago la pregunta. Los marineros ni los capitanes invierten en barcos cuando se rompen. Por eso es que te hago la pregunta. Los que tienen dinero siempre son los dueños, ¿sabes? Entonces, queremos que estén los dueños propietarios o codeudores, porque a veces hay codeudores, como dicen, ajá, que son barcos entre dos,
como en este caso, y me río porque sí, y porque estoy errando el corredor, tú sabes. Pero sí, porque ahora mismo los próximos, ¿verdad? Tipo y Javier son los que invierten en el barco. Aunque Tipo dice que el barco es de Javier, pero Tipo también invierte dentro de su barco, ¿me entiendes? Ajá. ¿Qué quiere decir? Que Tipo y Javier tienen voz y voto dentro de su barco. Es la cosa. Pero no sé si me entiendes, porque uno es dueño y otro es co-dueño. Porque los dos son inversionistas. Por eso que digo, porque por eso que hago expresión esto, no por nadie. Porque alguien, ¿verdad?, que no voy a tomar mal interpretar mis palabras. Lo digo por Tipo Trocí y Javier Trocí, que son dueños del mismo barco con los prestados. Y los dos son los inversionistas del barco. En este caso, pues lamentablemente, pues tenemos que oírlos a los dos, porque los dos son los dueños. Son los dueños, ellos son los dueños de ese bote. No hay más dueños, son dos dueños del mismo barco. Teniéndose en cuenta, sí, tenemos los dueños, como te dije, porque son los que, ¿verdad?, invierten sobre su barco y puedan opinar y puedan hablar y puedan decir que les gusta, que no les gusta y puedan votar. Pero sí, hasta ahora seguimos con los dueños de Velero. Ahí está. Bueno, el futuro de ustedes, ¿cómo tú ves el futuro de ustedes hasta ahora? ¿Cuál es el futuro de los veleros nativos típicos? Bueno, esa pregunta es buena, porque yo veo un futuro y también veo Buda aquí, un sueño que yo puse, que yo siempre he querido. Yo me crié dentro de los barcos. Yo me crié en un ranchito, que ahora mismo yo lo que tengo es una carpa, y mi mamá dice, si estuviera ranchito te pareces a tu tío, tú sabes. Mi tío era un labrador de Velero. Mi tío formó el Israel, formó el Gamaliel y muchos más que no me acuerdo ahora, pero por lo menos de mi existencia me acuerdo de Gamaliel, que fue vendido para Arroyo, el Gamaliel. Gamaliel. 19 pies. Y el Gamaliel fue vendido para Arroyo, juntamente con la Sindinilti y todos esos barcos fueron a Arroyo. Sí. Tipo me había dicho el nombre de Gamaliel, pero no me recuerdo. Pues la cuestión fue que yo vi aquí en mi cuna, estaba con mi tío ayudándole, desde chiquito, pasándole el cepillo, pasándole el cerrote, porque todo era mano. Ajá. Pasándole todas estas herramientas, martillo, él me decía chapo, en vez de decirme papo, me decía chapo. Okay. Me decía chapo, chapo, dame esto, chapo aquello, chapo lo otro, era bien flaquito, era mi tío, un tío excelente, que partió con el señor. Y se llama Ezequiel Velardo, se llamaba, perdón, Ezequiel Velardo. Yo me crié en esta cuna, yo corría cuando eso no existía nada de negocio aquí al lado. Wow. Nada, lo que existía era donde estaban macos ahí, se llamaba el Quincy, era un ranchón, era un rancho de madera y sí, qué sé yo. Y aquí al frente de mi casa lo que yo brincaba era de aquí al mar. Y yo brincaba de aquí al mar y me sentaba en aquella orilla a ver cada barco de Fajardo desde las 8 de la mañana llegar. ¡Diantre! Yo tengo 34 años. Y en 34 años yo me sentaba en mis primeros años, desde mis 5 años, si es posible acordarme, sentado en una piedrita allí viendo cada barco que llegaba. Antiguos, antiguos barcos que yo te puedo mencionar que recuerde. Bien antiguos, tú sabes. Entonces, wow. Este muchachito creaba barcos de cachispe coco con hojas de uva, o poniéndole un vidrio por debajo, de timón y de quilla. Y lo soltaba ahí todos los días. Sí, ya. Todos los días soltaba un barquito a la deriva. De tanta fiebre de velero que yo tenía, siempre tuve la pasión, siempre tuve el deseo de la vela. Lo que no me gustaba era, en aquel tiempo, ¿verdad?, que se usían, eran las peleas, las discusiones, sí. Los puños, aún hasta problemas grandes que surgían. Eso no me gustaba. Por ende, pues todavía no me gusta, me gusta más familiar. ¿Qué pasa? Veo a Juan Genesis en el 2002, regateamos entre 8 veleros, 13 pies, se formó un poquito de disputa, yo quité a Genesis, no regateé más nada, tuvo muchos años sin regatear, en la última regata que lo metí, vuelvo y gano, y vuelvo y lo quité, y lo dejé sin correr, y los 13 pies fueron poquito a poco extinguiéndose hasta que se guardaron. Wow. No los guardamos por, ¿cómo se dice? Porque uno guardó al otro. No. Nos guardamos porque se siguieron corriendo, la fiebre se fue, y se fueron guardando todo el mundo, y vino la fiebre de 17 pies, salió Don Cholito, salió todo el mundo, salió por y pagó barcos nuevos, y vino la fiebre de 17 pies, y se pegó la de 17 pies,
que fue la que estaba regateando, después nuevamente se fueron extinguiendo también, hasta que no hubo regata. ¿Qué pasa? El futuro del 2020, es la pregunta. Sí. El futuro del 2020 es llegar a ver una vez más las playas, y cuando me refiero a las playas, hablo de Arroyo, Patilla, Naguabo, Humacao, Ceiba y Fajardo, que somos el área este, sureste, ¿verdad? Que algún día quisiéramos ir a otro sitio y visitarlo. Pues volviendo otra vez, viendo diferentes categorías, no una sola categoría, no solamente un 17 pies, no, no, no. Yo quisiera ver, de nuevo, diferentes categorías, como en tiempo de antes, corriendo en esta agua, que se vean velas, que le demos la oportunidad a estos jóvenes que están hoy en día por ahí, que quieren correr barco y no le estamos dando la oportunidad porque seguida dicen la frase, es que no saben. Ajá. Porque en la mente Buda de todo el mundo es ganar. Eso es. Y yo entiendo que una competencia tú quieres ganar, pero si tú quieres ver un futuro, tú no puedes pensar solamente en ganar. Tú tienes que ver un futuro de muchachitos que quieren correr, que quieren aprender como tú aprendiste cuando tú no sabías. Uh-huh. Porque aquí nadie en velero se montó un bote sabiendo. Estos chamaquitos que vienen con hambre, Que están con hambre, y te lo digo yo, Buda, porque mi barco parece un ferry. Mi barco, cuando yo lo eché, yo tenía más de 6 muchachos para montarse. Diantre. Jovencitos todos. Inclusive que el día que lo probé, se montaron 3 nuevos en mi barco, 3 muchachos que no saben ni jalar el poke. Se aprendieron hasta las frases nuevas. Y los otros 2 muchachos los monté en veterano. Y le puedes preguntar al dueño veterano si fue así o no fue así, que salimos a probar. ¡Wow! Y ellos se montaron y que dijo el de veterano, mira, para no saber, son buenos. ¿Viste? Porque el joven que no sabe, se esmera. Eso así. El que sabe, pelean dentro del barco. Porque como hay tanto sabiondo, hay mucha estrella dentro del barco, que lo que son estrellados. ¿Me entiendes? Cuando las personas no saben, tú le dices, jálame ese foque, jálame un poquito más. Y él lo jala, te hace caso porque él está aprendiendo. Eso, ¿me entiendes? Mira, muévete para acá y ese se mueve las millas para allá. Y como son jóvenes, son ágiles, son arriesgados. Eso, pues mira, vamos a darle la oportunidad. Ese es el 2020 que yo estoy viendo. Un 2020 que todo el mundo está diciendo, ah, pero tanto barco, si no hay capitanes, ah, pero tanto barco, si no hay marineros. No, los hay. Lo que pasa es que si tú no le das la oportunidad a estos muchachos con agilidades, siempre van a estar entonces por ahí, pues mira, en carro, escuchando música, otros en otras cosas, en otros menesteres, que no le importa la vela. ¿Ves? Y este es el 2020 que nosotros vemos. Vemos un 2020 cargado de vela, vemos un 2020 con motivación, porque lo estoy viendo, Buda. O sea, yo recibo llamadas de todos mis compañeros casi todos los días de diferentes veleros, de diferentes categorías, ¿me entiendes? Diantre. Rialengo, el dueño de Rialengo sale de su trabajo a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde está aquí, metiéndole mano a Rialengo conmigo, ponemos bombilla, estamos hasta las 10 de la noche. Wow. O sea que yo estoy viendo un mover de gente que quiere. Mira para allá. O sea, no de gente que, vamos a echarlo cuando nos dé la gana, no. Gente que quiere y quieren correr, y quieren volver a la pasión de la carrera. Y fíjate. Este es el 2020 que yo veo, que Dios permita, que de los 20, de 20 a 24 botes existentes que hay, corramos 15. Buenísimo. Es un éxito. Sí. Y fíjate. Eso sin contar las 22 de Fajardo. Estamos hablando de 6 a 8, 22. Tú hablando de eso y estaría bueno. Digo así, pues si esto llega a oído de alguna persona que tenga un Sunfish que no esté usando, que lo pueda donar a esta gente ahí en Naguabo, para que se lo den estos chamaquitos, para que se curen en salud ahí y corran ahí en la orillita. Yo lo tengo, gracias a Graviel, el gastro de Willy Olivo. Gracias a Graviel, lo tengo. Tengo un topic que él lo donó para ese mismo evento. Está aquí mismo en casa de mi mamá, todo el mundo lo puede ver. No es para lucro mío ni nada. Ese es el motivo. Le falta una pieza. Es la pieza, no, yo no sé mucho del Sunfish. Es la pieza que va dentro del Sunfish, que desagua. Y es una bolita. Eso desagua solo, le falta esa pieza y unas velas. Tú sabes. Yo lo que le dije fue a los nenes, pues, que si quieren, pues recogemos una cuota entre ellos mismos y qué sé yo, mandamos a buscar una velita, pues como está ellos. Ajá. Pero sí, lo tenemos.
o tenemos el zombie para que ellos se monten. Pero si hay otros más, y yo he visto muchos zombies tirados en las casas por la mano del área de Patilla. Sí. He visto muchos zombies tirados para arriba, que en arreglarlo, olvídate que nosotros lo arreglamos. Que no lo dan, pues sigan donándolo, que yo sigo dando todo a un muchacho. Sí, porque estos chamaquitos de hoy en día hay que apoyarlos, y con un Sunfish, pues ellos le van cogiendo el truco a capitanear un bote, ¿tú me entiendes? Se les va a hacer mucho más fácil, sí, estos nenes. Y después... Sí, no, y tiene motivación. Ellos mismos vienen, mira, ¿cuándo vamos a echar el Sunfish? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Es la cosa. Y a veces me dicen, mira, cuando yo trabajo en la fábrica, te voy a dar algo para que... O sea, pero que yo no... A veces trabajan en la fábrica haciendo pastelillas y qué sé yo, y su ganancia es mínima. Y yo no voy a decirle, pues, que me den algo de su ganancia, porque lamentablemente pues lo necesitan, pues son jovencitos, ¿tú sabes? Sí. Son muchachitos empezando ahora en la vida. Pero ellos mismos me dicen, ¿cuánto te doy? Y yo digo, no, gasta tu chavito, después lo hacemos. Después, cuando tenga otros días más de trabajo, pues lo hacemos. Pero eso es un chavito que le ganaste, invirtió en ti, porque, ¿verdad? Esto lo gastó con su doy, si no va a invertirlo en algo que sí va a tener provecho, pero pues no, pues en ese momento no, tú sabes, todavía no. Ahora, todo a su lugar. Yo pienso mucho, Buda, que Dios aprieta pero no ahoga. Así es, mi tío. Y Dios bendice. Sí, Dios bendice. Dios bendice el dador alegre, escrito en la Biblia. Eso es así. Dios bendice el dador alegre. Y el que obra para bien, se sabe, todas las cosas le salen. Una pregunta más, Papote. Que obra para bien, todas las cosas le salen para bien. Una pregunta más. En cuestión de las velas, ¿se van a quedar Dacron o ustedes van a tener un cambio para las personas que no tengan el dinero para poder comprar una vela buena? Pues mira, hasta ahora, según los compañeros, ¿verdad? Hemos dicho que va a ser Dacron todavía. Okay. Estamos fuera del Dacron, ¿verdad? Porque después lo más económico es Dacron, ¿sí? Aunque están las velas, que fue lo que yo vi trajo a colación, que fue un comentario, tampoco fue una propuesta. Ajá. Fue un comentario que yo vi trajo de hacer las velas Mergen, ya que usamos velas Mergen también y nos quedan al barco nosotros, de traer las velas Mergen, Mailand, porque están a un costo económico. Eso es. Pero pasa que también, pues la mera Mergen, así pues tiene un corto de vida, y puede ser un gasto también. Pero, puede ser que nos quedamos de acuerdo nada más. ¿Por qué? Porque, de ahí iremos a diferentes seis makers a ver las propuestas que nos pueden dar según las velas de ellos, ¿verdad? En Dacron. Y si el líder comunitario nos consigue entonces las personas auspiciadoras, pues si es un costo económico que el auspiciador pueda, ¿verdad?, sufragar, pues yo creo que sí, creo que nos vamos a quedar Dacron y que las velas puedan ser nuevas a través del auspiciador, pues mira, chévere, pero queremos conseguir auspiciadores cuando se consigan, para que todos tengan auspiciadores, tanto los tradicionales como los modificados, ¿sabes? Que el beneficio sea mutuo. Eso así. Bueno, papi, ya por lo menos cubriste bastante de las bases, créeme, de verdad. No te voy a seguir presionando, ¿verdad? Espero que tú estés por lo menos otra vez con nosotros cuando esto siga surgiendo poco a poco. Y ustedes ya tengan ya todo, ¿sí? Después que se reúnan y tengan todo establecido, yo te voy a dar el espacio para que le puedas hablar a todo el mundo de todo lo que ustedes llegaron a hacer. Contigo, esto es cuando se reúnan. Sí, exacto, cuando cojamos el norte completo y tengamos ya todo cubierto. Es la cosa. Y es un placer, en verdad, Buda, haber hablado contigo y comunicarle a todos nuestros compañeros que nos están escuchando, ¿verdad?, que nos van a escuchar a través de tus ondas radiales. Y en verdad que me siento orgulloso. Siempre te dije que no por razones, ¿verdad? Sí, yo sé. Que no quiero entrar en polémica. Y estaba también muy prematuro también. Quiero que todos los compañeros de los veleros sepan que nuestra división vamos a ponerle... Indiferencia, falta de comunicación, algo así. Sí, exacto, y nuestra liga, ¿verdad?, porque también ellos le llaman su liga. Ajá. Pues nuestra liga de veleros nativos típicos, está abierta a comunicaciones, como dijiste, y está abierta para cualquiera que quiera entrar a nuestra liga. Mira, nosotros no tenemos reparo. O sea, tú quieres entrar a nuestra liga, dialoga con nosotros sí vamos a tener
unas restricciones como toda liga debe de tenerla. Eso es así. Y vamos a tener, ¿verdad?, nuestras leyes. Pues mira, con mucho gusto, una vez de plasmada junto a todos los líderes, porque aquí todos somos líderes, nadie manda esta liga. ¿Sabes? Yo no soy líder de esta liga. No. Quiero que lo sepan también, a todos aquellos que me van a escuchar. Okay. Papo de Trinidad no es el líder. Ahora mismo yo aparezco como un administrador de la página porque fui el que la abrí. Okay. Porque me dieron todos que la abrieron porque no teníamos dónde poner nuestras grabaciones. ¿Ve? Entonces, por administrador, pero yo no digo que esa página es mía. Yo digo que esa página es de todos. Ahí la está. Página de nosotros es lo que nosotros usamos. E igual que la liga tampoco es mía. La liga es de todos nosotros. El nombre surgió entre diferentes propuestas de cada uno. ¿Sabe? Que uno dijo algo, aquel dijo otra, y de las tres que, o cuatro que dijeron, sacamos el nombre. Mira para allá. Que el nombre tampoco es... sé que no fue por ti, fue... una sola persona. Fue por votación. Quiero aclararlo, ¿verdad? Para que la gente sepa que esta liga acepta a cualquier persona que quiera estar dentro de nuestra liga bajo las restricciones de lo que los compañeros hemos tomado, ¿verdad? En acciones de una regla. Solamente con esos requisitos puedes estar en nuestra liga con ningún ¿verdad? Pero ni nada, te vamos a recibir con los brazos abiertos, como unos hermanos y con cortesía, que eso nos sobra a cada uno de los que estamos acá, nos sobra nuestra cortesía, ¿verdad? Y nuestro carisma. De tratar bien a las personas y tratarnos bien verbalmente, esto, Buda, eso no es mucho esfuerzo. Eso es así. Eso no es mucho esfuerzo, eso es de humano. Es más, yo te voy a decir más, Buda, el ser humano, el hombre, el verdadero hombre, es aquel que se arrepiente y pide perdón de sus malos actos. Aún el mismo Dios lo dice. Imagínate nosotros humanos si lo hacemos. El yo decirte a ti, Buda, perdóname y discúlpame por las cosas que te hice o por las cosas que comenté, sana más que decirte, Buda, olvídate de eso, vamos para adelante, ¿entiendes? Eso. Porque yo estoy diciendo, Buda, deja de eso, vamos para adelante, vamos para allá, olvídate, dejemos la pereza, vamos a hacer esto. Eso no te voy a crear sanidad. Y vuelvo y te repito, si las personas, ¿verdad?, piensan que eso es rebajarse, que están equivocados. La persona que pide un perdón sana el corazón de la otra. Ajá. Teniendo culpa, mira dónde voy a llegar, teniendo culpa o no teniéndola, en el momento dado de tú decir perdóname, aunque la otra persona no te perdone quizás, pero tú como ser humano te vas a sentir mejor, y la otra persona, que aunque diga que no recibe el perdón, o qué sé yo, vamos a ponerlo por ejemplo, ese perdón le va a trabajar. Eso así. Le va a trabajar, créeme, porque es la única herramienta que el ser humano tiene para poder reconciliarse con otro. Sí. Y lo digo, ¿verdad? No por mí, sino lo digo porque tenemos que ser más seres humanos que tener más más intuición de ser humano que tener menos raciocinio. Así es, mito es, mi pana. Sí, mito es. Bueno, papi, que papi, ¿cómo te voy a decir otro nombre? Bueno, papi, ya te voy a dejar por ahí. Ya voy a estar bregando con esto para subirlo. Yo sé que todo el mundo va a estar está pendiente a esta entrevista tuya el día de hoy. Tuve un par de comentarios ahí, que a qué hora y qué sé yo. Pero nada, vamos a esperar que ustedes se reúnan, ustedes lleguen, ¿cómo es? Se especifiquen en todo, tengan todos sus acuerdos al día y todo eso, y vamos a estar llamándote otra vez para que nos informe a todo el mundo de todo esto y a todo el mundo que quiere entrar también a la liga de peleros nativos típicos, pues para que sepan cuáles son lo que debe hacer, los pasos a seguir para entrar a ellos ahí. Exacto, las diferentes categorías que tenemos, seguro que sí. Será un placer, ¿verdad? Le doy saludo a todos mis compañeros de tanto la liga de 17 como la liga de nosotros, ¿verdad? Los saludo a todos por igual. Yo nunca he tenido problema con nadie y creo que no los tengo, porque nunca yo he sido una persona que le falta respeto a nadie. Así que nada, te doy las gracias a ti, Buda, ¿verdad? Y a toda la producción allá de Tomás Buda PR. Seguro. Seguro que sí. Aquí a tus órdenes, mi hermano. Ok, bueno. Pues gracias. Que pase linda noche entonces. Igual, papá. Ok, saludos a todos. Bueno, mi gente, ahí está, escucharon al señor Papote Trinidad.
Bueno, mi gente, ahora pues ya sabemos que la liga sí está dividida, ¿verdad? Qué pena, porque verdaderamente es una pena. Pero yo lo único que quiero es, y quiero que sepan que esto no lo hago para estar enemistando a nadie. Esto no es para nada de esa... Ustedes no vayan a pensar que yo estoy poniendo a Mara en todo el mundo, porque esto no es así. O sea, mi trabajo es llevarle la noticia, y mira que yo peleé, básicamente, estuve ahí peleando para que me diera una entrevista y él no quería ceder, pero gracias al Señor, pues, por lo menos nos aclaró muchos puntos. Y, como dije, yo no estoy inclinado a ninguna parte, sino que quiero, sí, ¿quién más que yo que los quiero todos unidos, corriendo unidos a todos por igual? Bueno, no tengo palabras de verdad, porque es una pena ver tanto bote. Yo salí de ahí y verdaderamente sí, es una pena, pero espero que esto tenga un arreglo entre ellos. Bueno, mi gente, espero que se lo hayan disfrutado y acuérdate, pórtate mal, pero cuídate bien. Se les quiere gratis. Bendiciones. Bye bye.